¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto desde el Centro de Producción Multimedia de ClaroDirectoMX.com. Esto es Descifrando la Mañanera. Y vaya que el día de hoy, este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado mucho material para tratar de descifrar, de analizar el mensaje que ha dado. El tema central de la conferencia de prensa de esta mañana es un anuncio importantísimo y que tiene muchas consecuencias. La refinería de Dos Bocas, que es sin duda uno de los proyectos, si no es que el más importante en materia de infraestructura de este gobierno de la Cuarta Transformación, pues tiene un cambio muy importante en su proyecto. El presidente hace unos meses dijo que para construir la refinería de Dos Bocas, que es como la columna vertebral de un proyecto para darle a México autosuficiencia en la producción de gasolina a partir del petróleo que se extrae, construyendo la refinería de Dos Bocas y modernizando la red de refinerías que ya existen y que están muy deterioradas, pues Dos Bocas es la punta de lanza, es la columna vertebral. Para ello, dijo hace unos meses, se iban a convocar y se convocó a empresas, así lo dijo el presidente, especialistas, las mejores del mundo, las que le saben al tema de la construcción de refinerías. Y no hubo licitación, hubo una invitación directa y ya desde ahí comenzaron los cuestionamientos. Bueno, pues el presidente ha informado que estas empresas especialistas le han dicho al presidente y al gobierno que construir una refinería no es precisamente rápido ni es barato. Entonces el presidente nos ha informado esta mañana que las empresas especialistas en construir refinerías le han dicho al gobierno de México que era más caro hacerlo y que iba a llevar más tiempo. Por tanto, el presidente ha tomado una decisión que él mismo ha calificado es un desafío. ¿Y de qué tamaño? Así que el gobierno de México va a regresar a construir. Una vez más, el gobierno mexicano va a ser constructor, algo que se había dejado ya en el pasado, precisamente por la ineficiencia que tiene el gobierno para hacer este tipo de desarrollos. Pero la Secretaría de Energía será el gran responsable de construir la obra y Pemex, toda la el área de proyectos de Pemex se concentrará en construir una refinería que arranca el 2 de junio, la construcción, y el presidente ha ofrecido entregarla en 2022. No puede costar más de 168 mil millones de pesos, dijo. Así que vaya desafío en el que el presidente López Obrador se acaba de embarcar esta mañana. El gobierno regresa a construir grandes obras de infraestructura con un antecedente. El gobierno no es precisamente el mejor y más eficiente constructor. Pero todo esto lo analizamos más tarde en la transmisión de las 2:30 de la tarde en Claro y Directo MX.